¿Cómo vamos? Sabroso. Las dificultades que puede presentar el sector del fondaje, entre ellas la inseguridad, la falta de muchas más oportunidades para los jóvenes. Y también tiene sus fortalezas, entre ellas que la gente es gente trabajadora, es gente amable, amigable y que participa en los procesos nuevos que se están generando en el sector. El sueño de todo grupo, llevar adelante un proyecto musical, darlo a conocer al mundo, visibilizar una comunidad, una afrodescendencia, por decirlo de alguna manera. Para cumplir ese sueño, obviamente hemos tenido grandes dificultades, entre ellas que inicialmente no había como ese autorreconocimiento de nosotros a creer que podíamos, que teníamos todos unos talentos que reunidos son lo que están representando hoy en día la fortaleza de mi raza. Hemos establecido vínculos esenciales a partir de nuestra llegada a la biblioteca para generar la continuidad de nuestro proceso, o sea, para sacarlo adelante. Ha sido contundente el apoyo y la instrucción que hemos recibido de la biblioteca para eso. Entonces, pienso que a partir de ahí, eso le ha dado fluidez a nuestro sueño. Como grupo llegamos al Centro de Emprendimiento Cultural de la Comuna 13. La instrucción que hemos recibido en cuanto a mercadeo, imagen corporativa, fortalecimiento de nuestra imagen corporativa, la conexión con los mercados culturales y sobre todo, principalmente, el apoyo y la guía para el crecimiento de nuestro proyecto. Me atrevo a hablar por todos, el más emocionante fue cuando ganamos el Petronio. Incluso no cuando quedamos, ya dijeron, ganó mi raza, no, sino cuando supimos que habíamos quedado como finalistas. Cuando estábamos en una tarima y alguien nos sopló por allá y ahí mismo saltamos en esa tarima. Eso fue una emoción inmensa porque pues se rumoraba que no quedábamos. Entonces, saber que sí, ya era una ganancia. Estás prendido en mí como la mugre en la camisa. El niño que al jugar sobre la arena va sin prisa, y es que eres como el viento, que aunque refresca todo a mí me deja sin aliento. Y es que eres como el viento, que aunque refresca todo a mí me deja sin aliento. Ay, ven, 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 que te quiero ver. Ay, ven, que de ti yo quiero aprender. ¿Cómo es que tú juegas a querer? Sin que te enamore, yo quiero aprender. Lo más poderoso y lo más importante que nos ha brindado la biblioteca al grupo y a mí, el respeto por los demás y por uno mismo. Pero que a la final arrasa todo y nunca avisa. Eres un pensamiento que cala muy adentro. Te vuelves peligroso con tan solo una sonrisa. Quiero invitarlos a todos a soñar. Es importante soñar porque el que sueña con devoción, a lo último, cuando está el sueño cumplido, se siente bacán. Entonces ahora paso invitándolos a todos los jóvenes a soñar. ¿Cómo es que tú juegas a querer? Sin que te enamore, yo quiero aprender. Ay, ven, 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 que te quiero ver. ¿Cómo es que tú juegas a querer? Sin que te enamores, yo quiero aprender.